Bueno, mi nombre es Sergio Moscona, estamos acá en Arte Clásica con Stéphane Coville, que es el artista que hizo la instalación del hall central de la feria. Alors, Stéphane, ¿qué es que vous pensez de tu instalación? ¿Qué es que vous voudrez dire de por qué la persona que arrive y conoce de tu trabajo? Alors moi je travaille beaucoup les formes organiques. Él trabaja mucho la forma orgánica y él quiso representar como un corazón que late, ¿no? Por eso la iluminación es lo que ayuda un poco a generar ese efecto y eso es lo que él quiso hacer para esta feria, ¿no? Oui, en fait, je travaille beaucoup les univers. Est-ce qu'il est important? También quiere representar como un universo del orgánico y por eso a él le gusta que la gente de pronto venga, lo recorra y hasta que toque, o sea, se puede como tocar, como que se une un poco a la instalación. Y nosotros nos conocemos con Stéphane desde hace 2 años. Que yo hice una muestra en Francia y conocí el trabajo de él y me pareció muy interesante. Lo invitamos a Stéphane para hacer la instalación este año y es un poco un lujo que él haya aceptado porque, bueno, realmente es mucho trabajo. Él viajó de Francia especialmente para hacer esto y, bueno, y sería lindo que puedan venir y conocer el trabajo de él, ¿no? Soy Sergio Moscona, estamos acá en Arte Clásica, en el taller El Quiebre, que es el stand que compartimos con Isabel Espinosa. Bueno, yo soy un dibujante expresionista, pueden ver acá toda la serie de lo que es la Torre de Babel. Ahora vengo de exponerlo también en Francia y por eso también quise exponer cuatro torres nuevas acá, como para también ofrecer algo que se venía trabajando en el exterior. Bueno, yo vengo trabajando el tema de lo que es la palabra como imagen hace bastante tiempo y eso lo trabajo desde lo que es la poesía visual y también de lo que es el dibujo. Entonces siempre la palabra es algo importante en mi trabajo y, bueno, y la Torre de Babel es el kit de la cuestión en muchos puntos de la incomunicación. Así que esto, los arquitectos de la palabra son un poco los responsables de todo eso. Estoy hoy como artista invitada de Arte Clásica, que para mí es un honor. Y bueno, muestro estas obras, que hace poquito algunas de ellas estuvieron expuestas en Ática. Algunas de ellas están, me estoy inspirando en el Mundial del Fútbol. Y bueno, empleé diferentes técnicas experimentales del grabado, también tienen dibujo, pintura. Ya venía con este tema de los estadios. Vos sabés que lo mío es la arquitectura y todo lo que tenga que ver un poco con la arquitectura, ya sea en edificios modernos y como ahora se están edificando estadios tan hermosos, tan modernos. Bueno, me pareció que era un tema interesante para desarrollar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Parisi. Esto es un poco el último trabajo mío, esta es una obra del año 2008-2009, esta última es de ahora, del año 2010, que es un poco en la línea, todavía se quiere, no sé si más abstracta, pero bueno, siempre investigando un poco alrededor del vacío y del final de la palabra. Y tuve algunos reconocimientos recientes. Me dieron el premio adquisición de la Cámara de Senadores en el Salón Nacional de Santa Fe, me dieron una mención en el Salón Nacional de Pintura también, y bueno, es un momento así, por lo menos de un poco de movimiento con una obra que vengo trabajando hace mucho. Está bueno tener un incentivo especial para poder seguir trabajando. ¿Qué tal? Mi nombre es María Paula Caradonti, esta es mi obra. En esta muestra estoy presentando acrílico sobre tela, es pintura exclusivamente. Mi obra anterior trabajé con textil, pero bueno, ahora solamente es acrílico, pintura. Es una serie que se llama Love, Power Love, que tiene, bueno, muchos trabajos. Estoy, aparte de esta muestra, estoy haciendo paralelamente una muestra en Alejandra Perotti, un espacio muy lindo de arte.
estoy muy contenta con la obra esta. Mi nombre es Roberto Romero y estoy participando acá en Arte Clásica 2010 con mi colección de insectos de alambres, que son insectos tropicales, y con las cruces, que es la serie inmaculada de cruces de cristal y alambre. Los materiales que trabajo son alambre galvanizado o alambre también de amarre, de arquitectura, y los cristales son todos de primera calidad, son cristales de Swarovski, cristales austríacos. Bueno, la primera feria importante que hago en Buenos Aires. Estoy muy contento de estar acá en Arte Clásica. Mi nombre es Adriana Carambia. Bueno, les presento el cardumen, el cancam y las carnívoras. Técnica mixta, acá tenemos alguna obra en cerámica. Bueno, en realidad la obra la eligió la galerista. Ella pensó en función de una mirada plástica en función del resto de mis compañeros. No es mi última obra, pero es de las últimas. Tiene algo en común, que es el tema de la blancura, que ahora estoy más pasando para el lado del color.